¿Quién eres tú? ¿Y quién te dio permiso de nadar en mi alberca? Tengo una idea de quién eres, niña. Te prohíbo que me digas niña. ¿Capaz? Te hice una pregunta. ¡Respóndeme! Señorita, no me falte el respeto ni me grite que yo también sé gritar. Explícame quién eres y por qué te encontré nadando en mi alberca. ¿O qué? ¿Quieres que llame a los vigilantes para que te saquen de mi casa a patadas? Empecemos por el principio. Yo soy Francisco Guzmán, el guardaespaldas de la señora Victoria. Ah, así que tú eres el guardaespaldas de mi mami. ¿Y por qué no estás con ella cuidándola? ¿O me vas a decir que ella está haciendo bucitos, no? En el fondo de la alberca, por eso estás ahí. Lo que pasa es que yo empiezo a trabajar hasta mañana. No me importa. Y te voy a decir una cosa, gordita. Esta alberca es para los dueños de la casa, no para la servidumbre. ¿Te quedó claro? Entiendo, señorita. De todas maneras, le informo que su madre me permitió utilizarla como parte de mi entrenamiento. A ver. Ya me aburriste con tu choro. Parece que todavía no te han dicho cuál es tu lugar en esta casa. Ubícate, ¿sí? Sé perfectamente cuál es mi lugar en esta casa. Con permiso. ¿De tu mamá? Necesito saber qué va a pasar conmigo, si me quedo o me tengo que ir. No, Guzmán. Usted se queda. Solo hice un cambio. Arriaga será mi escolta y usted el de mi hija, Nikki. Como usted ordene. ¡Ay! ¡Hija! Mira. Solo quiero que te enteres, gorilita, que no te quiero cerca de mí. ¿Ok? ¡No te quiero cerca! Mi hija es un poquito... Tiene su carácter. ¿Qué hacemos, señora? Téngale paciencia, Guzmán. Me parece que su hija fue bastante clara con lo que dijo. Es que... Lamentablemente... Es una niña malcriada que se ha vuelto ingobernable. Y eso para mí es terrible. Yo... Le entiendo, no hace falta que me dé explicaciones. Guzmán, para mí es muy importante que Nicole esté protegida y yo creo que usted es la persona indicada. Mire, si usted habla con ella, yo estoy segura que ella va a aceptar. No le prometo nada, pero lo haré. Gracias. Permiso. Te prometo que mi mamá se le fundió un chip. Pero yo, con Guzmán el gorilita, no salgo ni a la esquina, ¿me explicó? Señorita. ¿Qué quiere? Usted y yo tenemos que hablar. Te llamo luego, ¿ok? Error. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar, ¿ok? Ahora es clic y minimízate, ¿sí? Solo quiero aclararle algo. Iba a ser el guardaespaldas de su madre, pero ahora me asignaron a usted. Yo no necesito que nadie me cuide. Así que nada que ver, ¿ok? Francamente, yo no estoy contento con la decisión de su madre. Pensé que iba a cuidar a una mujer madura, pero ya me di cuenta que no es así. Y eso de ser su niñero me parece fastidioso. No seas igualado. Que entre tú y yo hay una gran distancia. A ver, gorita de quinta. Ni de quinta ni de sexta. Yo para usted soy Francisco Guzmán. Me importa un rábano cómo te llames. Lo único que quiero es que me dejes tranquila. Yo sola me sé cuidar, ¿ok? Ah, y te voy a dar un consejo. Compras un periódico, abres la sección de clasificados, buscas un nuevo empleo solo en la celda, ¿ok? No voy a seguir su consejo. Si yo estoy aquí es porque necesito el trabajo y no lo pienso perder. Así que grábeselo. O sea que tú no, nada más no entiendes por las buenas, ¿verdad? Así que
convencer a la mala. Por mí, no hay problema, Guzmán.